en cuenta la antigüedad de los símbolos, esa figura de la puerta podría ser la Reina del Sol. ¿Químico? Doctor Whitman, no te estarás dejando influenciar por Sam. Querida, sé que esta experiencia ha sido muy traumática, pero tenemos que seguir avanzando. Bueno, no hay duda, Químico tenía poderes. Hay quien dice que chamanísticos y elementales. Tarde o temprano, cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería. No hay tiempo para descansar, Lara. ¡Vamos! No podemos descartar nada, ni siquiera algo que nos parezca irracional. Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Me recuerdas a mi padre. Podemos estar ante una gran historia, Lara. Eso sí, vivimos para contarla. Increíble. Es Químico. Pero mira, el cuenco, las velas... ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la Atlántida. Pero esto es real, Whitman. No estamos sobre un mito. No. Estamos encima de una mina de oro. ¡Oh! Venid, vuestros amigos están heridos. Seguramente por su culpa. ¡Atrás! No podemos fiarnos de ellos. Todavía tienes un arma. No quiero problemas. No. Iremos. No. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? ¡Calla! No. Yo me ocupo. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! Ve con ellos, Lara. Haz todo lo que te digan. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Decidme quiénes sois. Тихо! Лара! Хочу разбухать, мочи их! No les hagáis nada, por favor! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Окружить! Только попробуй, рыбус! Мочите их! Много шуму. Эй, давай! Если эти не захотят сидеть тихо, вали всех! И вен? ¡Dios! ¡Ey! ¡Ha caído uno en la trampa! Se está resistiendo. Tendremos que matar a la mayoría. No nos tendrían mal más mientras. ¡Bien! ¿Qué es lo que ves? ¡Ahí está! ¡Maldita sea! ¡Falta la chica! ¡Estad atento! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Maldita sea! Yes.
Думаешь, спрячешься, кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех предупреждаю. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех предупреждаю. Она тоже была порадована. Стервой! Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда. Она тоже была порадочной стервой. Thank you.
parecía uno de esos barcos de... ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¡Ayudad! ¡Ah! Algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Rod. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Lo intentaré.
25 de julio de 1982. Han pasado varios días desde que el avión se estrelló. Hemos intentado huir en barca por segunda vez. Pero el resultado ha sido desastroso. Sabía qué pasaría. Igual que la primera vez, la mar en calma se enfureció súbitamente. En cuanto nos alejamos de la costa, el viento comenzó a soplar con fuerza y una ola imposible destrozó nuestra barca salvavidas como si fuese un juguete. Han muerto otros dos. Y tenemos un herido en estado crítico. Los demás están empezando a ponerse nerviosos y esperan que yo haga algo. Efectivamente, tengo un plan, pero ellos no forman parte de él. Son débiles y estúpidos. Todo un lastre en este lugar. He sugerido que intenten abandonar la isla otra vez, pero esta vez no me uniré a ellos. Hacerlo sería cavar mi propia tumba. Lo tengo claro. Silencio.
ayuda! ¡Ahí está! De seda. Lo podía usar tanto una aldeana como alguien de la nobleza. Usado por los samuráis para dar órdenes a los soldados en combate. Muy robusto. Debe de estar hecho de ciprés.
Naufragamos en la isla. Sufrimos un temporal de viento y lluvia durante días. No podíamos construir un refugio ni buscar comida. Dios, no podíamos ni movernos. Era como si nos hubiese atrapado una mano enorme. Justo cuando el temporal estaba amainando, llegó el padre Matías. Parecía sosegado y su voz era suave. Sabía nuestros nombres y de dónde éramos. Nos habló en nuestro idioma nativo. Nos contó la verdad acerca de la isla y nos ofreció dos opciones. La salvación o la muerte. Algunos se enfrentaron a él y sin dudarlo un instante los mató allí mismo. El padre Matías no parecía estar enfadado ni tener malas intenciones. Se le veía sosegado y muy decidido. En ese mismo momento, manchado con la sangre de mis camaradas, supe que jamás me enfrentaría a él.